Mi nombre es Daniela Zuruoga, soy parte del equipo femenino de hockey de las Leonas. Y bueno, primero la verdad que sueño mucho con jugar un juego olímpico. Yo no tuve nunca la posibilidad de jugarlo. Es la primera vez que estoy peleando para jugar un juego olímpico, así que estoy con mucha ilusión. Y nada, la verdad que obviamente que la expectativa es conseguir una medalla, estar lo más alto posible. Pero bueno, estamos entrenándonos mucho y estamos tranquilas y confiando en el equipo. Pienso en Londres, en un juego olímpico y se me pone la piel de gallina, no lo puedo creer que estoy entrenando para eso, así que estoy con mucha ilusión. Es un orgullo ser parte de este equipo, la historia, todas las cosas que se consiguieron, creo que es un orgullo y también es una alegría venir acá a entrenar todos los días con las chicas, con la buena onda que hay, creo que es algo buenísimo. Y obviamente que todos vamos a buscar la medalla dorada, eso creo que está en la cabeza de todos, pero también hay que ir paso a paso, es un torneo largo, o sea que hay que prepararse para cada partido. Soy Mechi Margalot, tengo 36 años, soy la única que va a decir esa edad, por supuesto. Obviamente feliz por estar acá. Creo que todas las personas que aman lo que hacen le gusta llegar a lo más alto y para mí la selección, por supuesto, siempre fue lo más alto del hockey. Las expectativas son, primero y principal, formar parte de las jugadoras que van a Londres y después, por supuesto, en el caso que así sea, disfrutar de lo que sería mi cuarto juego olímpico. Cuando uno tiene un juego olímpico quiere dos, el que quiere, tiene dos quiere tres y el que quiere tres quiere cuatro y así sucesivamente. Te frena la edad o te frenan otros factores. Creo que es lo más glorioso, es la gloria máxima que le puede pasar a cualquier deportista. Y ojalá tenga la posibilidad de volver a vivirlo. En ese caso, por supuesto, para mí la expectativa es una, es en busca del oro. Me parece que son esas vivencias que uno las puede contar como anécdotas, pero bueno, ojalá le toque a cada una poder vivirlo porque, insisto, creo que es lo más lindo que me tocó, por lo menos a mí, en la vida deportiva.